Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy día juega Santiago Wander contra Santiago Morning. Hoy día Wander juega para Wander, tiene que jugar para Wander. De ganar quedamos segundo, bueno, igualamos en puntaje a Cobreloa 36 y La Serena, pero por diferencia de goles quedaríamos segundo. De empatar quedaríamos tercero, así que como dije anteriormente, Wander juega para Wander hoy día y eso tiene que meterse en la cabeza ahí los jugadores. Y también felicitar a toda la gente que viajó a Santiago, no era un buen horario ni un día para jugar, pero aún así llegó harta gente al Nacional, así que esperemos que Wander se lleve un triunfo y estemos celebrando. Vamos, que parte luego, que a las 9 no echan. Un cuarto a las 9 no echan. Ahí está. Vamos. Wanderino. Sí. ¿Te cuesta que un colocolino jamás va a hacer esa wea? Pégale. Puta. Te digo para la derecha, weón. Buena, weón. Le tomo el zurdo. Se metía. La primera llegada, weón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Lanaro! Bien, weón, vamos, weón. Menos mal que no está upside, weón. Buena, conche, tu madre, weón. Vamos, weón. ¿Ah? No, si el gol de Morning fue suerte, weón. Primer centro bueno de Campos Toro. Santiago, Wander, Rima, Paraíso. Buena Piña, lo mejor que ha hecho Piña, weón. Hoy estamos entretenidos que el partido de ayer, estamos entretenidos que el partido del Colo. Antes estuvo jugando bueno. Sí. Para allá, se puso bueno, pero. Está fuera el área, mano, weón, está fuera el área, weón. Estaba fuera el área, weón. Estaba fuera, weón. Fuera, weón. Fuera, weón. Terminó. Bueno, nos tenemos que cambiar de local porque cierra a las 9, terminó el primer tiempo. Wander está jugando bien. Me gustó la presión alta que está haciendo Santiago Wander, sobre todo Adrián Cuadra. Bueno, mientras busco otro local para ver el partido, les dejo un video de un personaje simpático aquí en Punta Arena, que también es wanderino. Hola amigos, nos encontramos en el mercado municipal de Punta Arena y hay un local muy particular, que es aquí el local de Ademir Martínez, wanderino de corazón. ¿Cuántos años viviendo acá? 37 años. 37 años, un lugar que destaca sobre todo acá abajo en el primer piso. Y para uno que viene del norte, demasiado wanderino, como le llena de orgullo ver a un wanderino aquí prácticamente siendo patio. Sí, ¿o no? Sí, pero me dice que hay harto wanderino acá. Aquí hay harto wanderino, incluso que son macallánicos. ¿Macallánicos? Sí, macallánicos netos y wanderinos acérrimos. Ya.
¿Qué se siente estar a la distancia y sufrir a la distancia? Porque así es la vida del Wanderino. Sí, no, que la sufre toda, sí, y no hacía usted estando lejos. Sí, no, y estando lejos uno la sufre más todavía, pues si cuánto se llama. Y incluso aquí llega gente que, pucha, vienen a pasear y se pierden los partidos y me preguntan, ¿y cómo va Wanderito? Y aquí, así que súper bien. Mire, ¿hace cuánto tiempo que no va al Paraíso? Yo hace 6 años que no voy a Valparaíso. 6 años a Valparaíso. Sí, ¿está de menos a Valparaíso? Sí, yo ya este año ya me salí un poco más de las dirigencias que tenía acá y entonces me voy a dedicar un poco más de ir a Valparaíso. Sí, está de menos a Valparaíso. A recorrer mis andanzas de. Sí, de joven. ¿De qué parte era usted, me dijo? Del Cerro San Roque. ¿Algún saludo, algún conocido, a la familia de allá? Sí, Antonio, ese famoso allá también, incluso. muy, muy amigo mío. Bueno, aquí el amigo, si vienen aquí al mercado de Punta Arenas, pasen a verlo, compren su ceviche, muy rico, así que nada, un último saludo a la gente. Sí, a todos mis conocidos por allá y bueno. Que gane el Wander hoy día. Aquí está el canoita. Pues. Bueno, que gane el Wander, atento que perdió la Serena, van sí, pasando por el Oa. Sí, sí, están pasando por el Oa. La fecha se está dando para Wander, así que esperemos que Wander gane su partido. Hacer fuerza nomás. Hacer fuerza. Bueno, en la búsqueda del otro local para el segundo tiempo encontramos Lomitos, así que aquí vamos a ver el segundo tiempo de Santiago Wander. Ojalá que nos llevemos los tres puntos. Vamos, Wander. Gracias. Audio no le mandé. Ya, no importa. Está bien. Sí, gracias. Bueno, logramos que nos pusieran el partido, pero sin audio, así que de fondo Camilo VI. La noticia es TVN, weón. Por lo menos está viendo el partido. Ahí está. Partido mute. Comételo. Partido, ¿cómo se llama? En cine mudo. Participa en jugador CDF. Cuadra, mi viejo, cuadra. ¿Cuánto uno partido? Párate, weón. No, wey, porque se pare, está haciendo tiempo, weón. Así caso, mejor el maricón centrado. Eso sería todo el rato el suelo, como en el 5. Puta, saca la foto. Oh, nos salvamos, weón. Fuera el área, weón. Solo culiamos no sacarla, weón. ¿Qué hiciste Soto, weón? No, fue adentro. Fue adentro. Chido, nos salvamos, güey, lo agarra adentro. Oh, bueno. No, Viana, güey. Conchetuma. ¿Cómo mierda esa weá, weón? Claro, quedo con la vaca del campo toro, weón. Weón, culiado, weón. ¿De qué salió también el Diana, weón? ¿De qué salió, weón? Se lo golpeó. Allá va, allá fuerte, está bien la mierda. Estamos solos, ahora. Poli tiene un partido, man. Che, tumba. Puta, nuevamente una fecha para Wander. Ya lo dije al inicio del partido. Wander tiene que jugar para Wander. Y no jugó para sí mismo. Perdimos al último minuto. Puta, está más mala cueva que nos llegó al campo todo el último hombre, man. Diana salió, no sé qué salió. Puta, cómo tan mala cueva, man. Sigo insistiendo que Wander no está jugando para él, no está aprovechando sus oportunidades, weón. Puta, esperemos el otro fin de semana contra la Serena. Sepamos ganar los puntos y que Corolla siga perdiendo puntos también, porque lo que se dio esta fecha no creo que se vuelva a repetir. Así está la B, así estamos y no supimos aprovechar el partido. No lo supimos aprovechar, weón. Bueno, será. A seguir sufriendo nada. Chao amigos, nos vemos.